Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 0,8 milímetros de diámetro. Este lo he comprado en Pandajal, pero lo hay en todas partes. Veo que tiene ahora mismo en este momento un buen precio, así que os lo voy a dejar en la descripción. Y bueno, podemos usar una de las bolas que nos enviaron, que es muy bonita, o esta. Quizás esta creo yo que le venga mejor. Y también voy a utilizar un pedacito de alambre de 0,5 milímetros, que tal vez no sea necesario, depende del abalorio y medida que ustedes utilicen. Aquí hay aproximadamente, a ver, 11 centímetros, bueno, un poco menos, 10 y medio, bueno, 10 está bien, 10 está bien. Y comenzamos. El mandril también lo necesitamos en esta ocasión. Voy a cortar aproximadamente 90 centímetros, calculo yo que está bien 90 centímetros. Bueno, pues aquí tenemos 30, veamos un poco más. Más 30. Más 30. Pues aquí vamos a cortar. Bueno, si no están seguros, pues corten un metro. 10 centímetros más tampoco le va a suponer demasiado. Y bueno, lo voy a enderezar un poquito. Estoy trabajando con un tramo muy largo. Y ya está. Y ahora acudimos al mandril. Doblamos aproximadamente por la mitad. Aquí. Aquí. Y damos varias vueltas. Las vueltas que le venga bien a cada uno. Voy a levantar un poquito la cámara, que siempre hay, y además suelen ser mujeres, algunas tiquismiquis, no veo que no has visto nada en verdad, pero basta un momento que me salga para que bla bla bla. Bueno, decirles que si son miembros del canal pueden recibir asesoramiento personal, también alguna clase online si así lo deciden. En miembros de nivel 3 podéis recibir una clase online al mes, ¿de acuerdo? Para hacer alguno de los proyectos del taller de Bella Noche o algún clásico de bisutería. Sería una clase privada. Bueno, yo he decidido darle demasiadas vueltas también, ¿no? 5, vale, 5 vueltas para mí está genial. Quiero que sea un anillo robusto. Voy a tirar bien para que quede aquí las vueltas bien ajustadas. Y lo puedo sacar del mandril o no, depende. Lo siguiente que voy a hacer es utilizar el alicate para hacer un aro en cada dirección. Para eso sí que lo voy a sacar del mandril un momentito. Y voy a usar la parte más ancha del alicate. Los que tenéis alicate de mandriles y os apañáis mejor, pues bueno, podéis utilizarlo también. Aquí está, un circulito. Y el otro, que obviamente va en la otra dirección. Aquí, en la parte más ancha. Ya tenemos aquí dos círculos. Volvemos al mandril. Volvemos al mandril.
Veamos un poquito, vemos que todo haya acoplado bien. Si vemos que no, pues ya sabemos que es muy fácil tirar hacia detrás, ¿no? Para que quede uno aquí enfrente del otro, ¿de acuerdo? Así. Y ahora voy a sujetar aquí, tal vez no me veis, ¿no? Pero voy a enganchar el otro para que quede todo cerradito. Y este igual. Sería de mucha ayuda aquí una mano, ¿eh? Para que sujete el mandril y yo pueda hacer el trabajo. Pero bueno, no la tengo en este momento. No la tengo. No está papá. Así que más despacio, todo lo soluciona. Vamos a bordear aquí, ¿veis? Tiramos de un cabo y del otro hasta que quede bien sujeto ahí los dos circulitos. Bueno, podéis dar más vueltas si no estáis completamente seguro. Yo creo que sí, que con una tiene suficiente. Vale. Y una más por aquí. Bien, así me gusta más, así estoy más contenta. Con dos vueltas. Es fácil. La única parte así más eso es que si alguien te sujeta el mandril, pues mil veces mejor. Pero bueno, no siempre hay quien lo sujete. Bueno, pues ya está. Vamos a bajar otra vez la cámara un poquito para que veáis mejor, que eso a mí me importa mucho. Ahora sí tenemos que decidir el abalorio que le tenemos que poner, ¿no? Yo, bueno, este rojo me parece a mí que combina muy bien con el color plata, pero también combinaría este, ¿eh? Este de color morado también. Ya es cuestión de gusto. Yo creo que combinan bien los dos, ¿eh? De hecho, los voy a probar ahora mismo los dos. A ver cuál me gusta más. Los dos son de la misma medida, sino que uno es facetado y el otro no. Pues sí, mira, una chulada. Una chulada queda este color. Yo voy a dejar el enlace por si os gusta, porque ya lo habéis visto en otro anillo y sé que queda muy bien. Pero voy a colocar el rojo porque ya tengo dos anillos con este abalorio. Bueno, voy a abrir bien los circulitos para que quepa bien el abalorio. Uno tiene que estar enfrente del otro. Y normalmente la gente... lo encaja aquí y ahí se queda. Si fuera de 6 quedaría más seguro así, pero yo prefiero asegurarlo con un alambrito fino. Este es un anillo muy clásico, ¿no? Anillo de rosa, anillo de clavel, se le llama mucho el nombre, ¿no? Incluso flores 3D. Y bueno, cada uno lo hace a su estilo, ¿no? Yo muestro el mío y ya está. Seguramente que ni se parecen en la forma de hacerlo, ¿no? Voy a doblar aquí y aquí, en un lado y en el otro. Y ahora aquí para el exterior y aquí. La idea es esta. Un cabito para cada lado, para el exterior. Thank you.
Voy tirando de un lado y del otro para que me quede lo más centrado posible. Aunque a la vista va a quedar lo mismo, ¿no? Pero más bien por seguridad. ¿Veis? Ahora sí lo veo yo más seguro. Estoy mareando un poco con la cámara, ¿no? Pero es que este anillo lleva un tramo de alambre muy grande y lleva muchas vueltas. Y quiero que no os perdáis detalle, que no necesitéis ver más vídeos de este tipo, sino que lo hagáis ya sin problema alguno. Bueno, pues ahora hay dos formas de hacerlo. Podéis enrollarlo en la base o podéis darle una vuelta aquí mismo, por ejemplo, en el aro. También podéis hacer una donación al canal si no queréis ser miembros, pues para que lo mejoremos. De hecho, ustedes verán que van mejorando, ¿no? Cada vez, ¿no? Se hace lo que se puede, ¿no? A veces nos equivocamos como todos, pero intentamos que todo vaya a mejor. Si ven el primer vídeo y ven esto, pues se darán cuenta que la calidad, el sonido y todo ha mejorado bastante, ¿eh? Bueno, con una vuelta o dos tiene suficiente. En mi caso le voy a dar tres. Aquí. Y con el otro lado pues hago lo mismo. Pero esta vez la voy a hacer en la otra dirección. De tenerlo al revés. Ya está. Dos y tres, para que sean las mismas vueltas en uno que en otro. De momento así ya tendríamos un anillo muy bonito, ¿verdad? Podríamos enrollar en los lados y ya está, para que se quede el aro más cerradito. Ya podemos aquí cortar lado y en el otro. Listo. Listo. Bueno, esto no es necesario porque en esa zona no nos va a clavar, pero bueno, costumbres. Tener todas las vueltecitas derechas, no aquí, que estén ordenaditas en fila. Y ya está. Bueno, podemos ya sacarlo del mandril de momento. El siguiente paso va a ser hacer muchos aros continuos. Eso ya sabéis hacerlo, de hecho muchos de vosotros tenéis plantillas y demás. Bueno, pues vamos a usar, por ejemplo, a ver, parte media o parte central. Voy a probar con dos tercios, a ver si me gusta. Pues sí, lo veo bien así, a dos tercios. Pero bueno, ya es cuestión de gusto, ¿no? Tenéis ahora últimamente muchos anillos, ¿verdad?
Bueno, creo que es una pieza que, como muchos me decís que no vendéis y os gusta hacerlo, que es muy pequeñita, se guarda muy fácil, se puede llevar puesta, ¿no? Y nos va a ocupar tanto, ¿no? Como un pedazo de collar gigante y cosas así. Además que a mí ni me apetece hacerlo, ni creo que sea buena idea para mí hacer piezas tan grandes. Os ofrezco piezas pequeñitas que podéis montar unas con otras para realizar luego el collar. Estoy trabajando siempre a 2/3, ¿ves? Listo, aquí una vuelta, ¿no? También se puede hacer con el otro alicate negro que tengo, que tanto os gusta. De hecho, tardo menos, pero bueno, para que veáis que vuestra herramienta tiene la misma utilidad, que no hace falta ser tan... tan caprichoso. Bueno, el que tenga dinero que lo haga, claro. Y que deje una donación de camino. Vamos. Voy a ir poniendo derecho. Yo sé que van a hacer algunas vueltas más, pero bueno, para ir calculando. De momento tenemos aquí 6, 7, 8 circulitos, ¿no? Entonces esto se iría así bordeando el abalorio, ¿eh? Bordeando aquí. Bueno, pues yo creo que incluso nos sobra, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Pues nos sobran dos círculos, o podemos hacer más para que tenga cuatro vueltas en vez de dos. En este caso yo voy a hacer más, a ver cómo queda. Yo nunca lo he hecho tan ancho. Ya sabéis que me arriesgo rápido. Vale. Quedamos que había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, pues vamos a hacer hasta 10 o 11. Y voy a hacer lo mismo con el otro. Voy a hacer el mismo número de círculos. Si veo que luego son muchos, pues bueno, pues se quitan y ya está. No va a pasar nada, porque esa parte va a ir enrollada. A 1/3 de nuevo. Voy pegando aquí para que empiece lo más pegado posible al aro y al abalorio. Y ya está, lo demás ya sabéis que es todo igual. Ya con el mío, aunque yo lo hago lento porque no tengo prisa, ¿no? Porque paso, porque esto para mí es
aunque ya lleve muchos años y sepa bastante un entretenimiento. Con el mío ya hubiera acabado, ¿eh? Con el de la punta doblada, aunque os parece muy raro, ya hubiera acabado. Porque cuando coge uno una herramienta que es la suya ya, ¿no? Porque si lleva 20 o 30 años con la misma. Bueno, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí había 11, si mal no recuerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Había 10. Luego contamos de nuevo. Fijaos que hemos cortado 90 centímetros, ¿eh? Corten un metro. Un metro está bien. Porque luego nos va a dar el margen para poder enrollar y agarrar por la pinza. Si es muy justito, resulta muy incómodo y molesto terminar. Contamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De momento 10 va bien. Bueno, pues vamos a ajustar aquí todo lo más correcto posible. Que esté derecho está mejor. Vamos pegando aquí con los dedos. Si necesitamos el alicate en cualquier momento para aplanar, bueno, pues lo utilizamos, para eso lo tenemos, ¿verdad? Y aquí lo mismo, vamos a ir doblando, pegando al abalorio central. Una cosa, la próxima que escriba comentarios de sapiente, de cosas que no son correctas para liar a todo el mundo, la borro, ¿eh? La elimino. Pasa nada, vemos muchas. Por favor, que escriba con conocimiento, con pruebas y demás. ¿Me va mal esto? Pues es esta marca y me ha pasado esto. No, ahí a lo loco. No, pues esto es malo, lo otro no. Sabiendo lo que dice, por favor, no liéis a la gente, que algunas saben mucho pero otras están expresando, y sé que a veces hay intereses de que venden herramientas y demás, de hecho ya he borrado algún spam, ya he borrado algún spam. Bueno, lo marca como spam, por algo será, ¿no? Por ejemplo, usar este canal para promocionarse, para clases particulares y demás, pues no. Pues no, que use el suyo. O dar información errónea, pues eso tampoco me gusta, Porque a mí no me gustaría que me lo hicieran. No me gustaría que me lo hubieran hecho cuando yo estaba empezando, no tiene puñetera gracia. Bueno, poquito a poco vamos a ir enrollando. Ya os digo que yo siempre lo he hecho con dos vueltas, nunca con tres, pero bueno, hay que ir cambiando. De hecho, por eso hago diseños únicos, ¿no? Porque me gusta ir cambiando las cosas. Pues eso, mentira, no. Para eso ya tenemos
a los vendedores y a los políticos. Vamos a poner estas filitas de tequila. Fijaos que solo es cuestión de ir presionando y dándole la forma que uno quiera. Con calma, con paciencia. Ya os digo que nunca he hecho un roseto con estas vueltas. La he hecho con menos, ¿eh? Y ya está. Ya podemos aquí traspasar el arito del anillo para que quede más fijo y podamos trabajar de una forma más cómoda, ¿eh? Vamos a poner aquí las vueltas derechas. Podéis hacerla un montoncito, no tenéis por qué ponerlas así tan derecha como yo, pero bueno, a mí por ejemplo me gusta así. Fijaos que si llegamos a cortar menos, pues metemos la pata o tenemos que hacer dos vueltas, ¿no? Que es lo que yo he hecho en muchas ocasiones, pero no por el alambre, sino por costumbre, los hacía de dos vueltas. Pues esta lleva tres. Sí que parece un crisantemo, ¿verdad? Una rosa realizada con tira de aritos. Bueno, pues aquí ya tenemos tres vueltas. Este alambre lo vamos a usar mucho, ¿eh? Bueno, igual que el de Benacre y otras marcas, pero este sobre todo porque... Además voy a procurar el sitio que cueste menos. Bueno, también vosotros tenéis que investigar cuánto vale el envío y demás, pero os dejaré ahí enlace y varias opciones para que vayáis mirando y comprobando. Si os gusta y tenéis problemas en las manos, no dudéis en comprarlo, que el dolor vale más y esto entretiene mucho. Y luego, ya os digo, el resultado de usarlo para todo y no pasarle nada, esto es muy bueno para mi gusto, ¿eh? Benacrea también, bien, y Pandajal Elite también. Y ahora mismo esta tienda Pandal tiene muy buen precio, por eso he dejado el nombre y el enlace y demás en este alambre en concreto, ¿eh? Ya buscáis el envío o lo que os interese y hacéis ajustáis la cuenta, porque la hay prácticamente en todas las tiendas. Y 0,8 es una medida muy apropiada para todo, ¿eh? Con esto creo que y uno finito creo que podéis hacer prácticamente todo, ¿eh? Igual valdría este de 1 milímetro, ¿eh? Para hacer lo que estoy haciendo. Bueno, esto... Con 3 vueltas tenía de más, yo estoy dando 4. Bueno, me alcanza el alambre, pues 4. Pues ya está. Pues vamos a cortar aquí en la parte de arriba. Podríamos hacer ahora una cosa, no sé si hacerla o no, creo que así lo veo ya decorado de más y que no es necesario. Podéis hacer aquí una pequeña espiral montada sobre la parte que está enrollada. De hecho podemos probar a hacerla a ver cómo queda, pero a mí no me apetece porque es un anillo muy clásico y me gusta realmente este diseño como queda. Bueno, pues vamos a aquí, voy a doblar atrás y voy a cortar aquí. 3 vueltas me parecen más que suficiente, no quiero quitarle protagonismo al centro, y aquí lo mismo, 3 vueltas.
de vueltas y listo. Bueno, y esto es lo que nos ha sobrado de unos 90 centímetros aproximadamente. Yo creo que eso no es sobra, que eso es necesario para tirar de la pieza, ¿no? Vamos a cortar aquí el trozo. Listo. Bueno, una clava. Metemos en el mandril de nuevo. A mí no me va a estar bien. Si me apetece, ya haré otro, ¿no? Recordar que al girar aquí, al dar la vueltecita, pues siempre pierde talla los anillos, ¿eh? Bueno, pues ya está el arito derecho. Ahora podemos hacer una cosa o no. Cada uno hace lo que le quiere hacer. A mí me gusta así, por ejemplo, ¿no? Pero podéis ir levantando, repasando estas hojitas. Yo solo las voy a poner al nivel. Las que están inclinadas, ponerlas derechas, pero podéis abrirlas más si os apetece. Y esto ya es cuestión de, bueno, dedicarle ahí un tiempo. Fijaos, yo ya veo la línea de alrededor derecha, ¿no? Pues continúo en la otra línea. Ya está. Este está aquí muy pegado. Es cuestión de ir observando los pétalos, ¿eh? No tiene ningún secreto esta parte. Y aquí igual. No es ir tirando a lo loco para abajo, no. Es para mantener la línea. Para mantener la línea. Para que no queden muy montadas unas líneas con otras. Por ejemplo, estos dos están muy pegados, ¿no? Pues tiro de este para el interior. Y de este para el exterior. Y aquí lo mismo. Este lo puedo llevar hacia adentro, este también. Y bueno, y yo ya creo que está lo suficientemente redondeado. Voy a girar este pétalo para ponerlo más derecho también. Yo creo que está ya lo suficientemente redondeado, pero bueno, ya es cuestión de gusto si queréis abrir o cerrar más los pétalos. Yo lo único que hago es mantener la línea de pétalos aquí para que quede redondeado. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Voy a quitar este, no le vaya a restar protagonismo. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, seas egoísta, enseña a que otros aprendan también, comenta, suscríbete, no olvides activar la campanita, muchas gracias y hasta otra.